Buenos días, hola Rockwall. Hola Lake Point. Uy, estoy bien emocionado de estar acá. Les platico una historia de un tacaño que entra a una tienda de perfumes y dice el tacaño: una botella de Chanel número 5 para mi suegra, por favor. Oye, ¿y el de la perfumería que dice Chanel número 5? Eso es un perfume fino, caro. Dijo, ¿para su suegra? Usted la ha de querer mucho. Dijo, no, realmente no. Dijo, ¿y entonces? No, es que un día la escuché decir, si algún día alguien me regala una botella de Chanel 5, me muero. Yo me muero. Dijo, así que deme una botellita chiquita de Chanel número 5, por favor, dijo. Así son los tacaños, ¿a poco no? Así somos. Aquí habíamos muchos de esos. Cuidadosos del dinero, siempre traemos los billetitos bien dobladitos, esquinas, todos en orden, ¿eh? Las camisas todas ordenaditas en el closet, los zapatos, nos ponemos moco de gorila, andamos bien fajaditos siempre, ¿ah? ¿Y el resto de ustedes? Nomás porque estamos en la iglesia, no vamos a la, si no empiezan la ola ahorita de hola, 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 hola. Ah, vamos a pasar un buen tiempo hablando de esto. ¿Saben qué es bien importante? Yo estoy emocionado de estar acá con ustedes, que me han invitado, porque me arde aquí en el corazón por dentro ver un pueblo latino ganando con el dinero, una iglesia latina hispana triunfando, o sea, siendo de impacto, así como lo que está pasando con estos muchachos ahora en Guatemala. ¿Y saben qué realmente sucede cuando nosotros nos alineamos a los principios de Dios? A veces la gente se me acerca y me dice, oye Andrés, ¿sabes qué? Oye, empecé a escuchar lo que tú enseñas y ¿qué crees? Nos está funcionando, vamos muy bien. Pues por supuesto que te va a funcionar. Y alguien escuchó y dijo, ah, muy segurito de tus consejos. Le digo, es que no son míos. Si fueran míos, tal vez no funcionaran o no funcionaran. Pero son los principios de Dios. Son los principios de Dios. Déjenme les hago una pregunta. ¿Cuántos aquí son padres? Levanta la mano, levanta todos los que son papás, los que tienen un hijo o 4, 5, 8. Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes le desearían a sus hijos ruina? Hijo, ojalá que vivas en ruina financiera, ojalá que sufras con el dinero, que la pobreza esté siempre en tu casa, hijo. Tenemos un padre en el cielo que, igual como tú no le desearías eso a tus hijos, él tampoco. Él quiere que tú estés bien. Dice en la Biblia que él nos quiere prosperar en todo. Todo incluye tus finanzas. Nomás que Él nos dejó instrucciones y nos dijo, hey, aquí están las instrucciones para que puedas vivir esta vida. Entonces, tengo el privilegio hoy de compartir estos principios que Dios enseña. Porque ¿saben qué sucede? Cuando no le haces caso a Dios, te enseña el mundo, y el mundo te enferma de cositis. ¿Ustedes saben lo que es la cositis? ¿No saben lo que es la cositis? Miren, la cositis es un trastorno psicológico que produce un hambre de cosas. Oye, y más cosas, y no llenas de cosas, y juntas $200 y quieres otra cosa, y juntas ahorro, juntas 500 y quieres otra. Oye, y hasta que estás en la ruina, te enfermas de cositis. Eso es lo que enseña la cultura. Oye, y hay unos hasta que presumidos se vuelven, ¿a poco no? ¿Aquí hay gente presumida en el área del Metroplex? ¿No? Había una chica que andaba bien, de esas presumidas, ya sabes, esas que andan con la bolsa Michael Kors. Oye, y con el Starbucks así. ¡Oh! Con la, y nunca compra una bolsa chiquita, no, grande el morral para que todo el mundo sepa que es Michael Kors, así. Y con el Starbucks. Oye, lo compró hace 30 días del Starbucks, lo rellena con Folgers en la casa, pero ahí lo trae todavía el vacío. Ahí anda. Oye, una de esas presumidas que la llevan a la Florida. Y allá en la Florida hay muchos pantanos. Iba caminando y de repente que le sale un cocodrilo. Dijo, ¡socorro! ¡Socorro! ¡Un lacoste! ¡Un lacoste! Así o más presumida. Oye, ¿qué le dice el suegro? ¿Qué le dice el suegro? ¿Y qué tal, yerno? ¿Cómo van? Dijo, aquí nomás, suegro, mejorando la raza. Para los que le entendieron. Señora, explíqueselo al rato a su marido cuando ya en la nochecita esté más tranquilo. Vamos a entrarle a esto. Les quiero compartir, creo que lo que yo considero que lo que son los pilares de las finanzas personales, un tema del cual Dios nos habla mucho. Primer principio es este de ahorrar dinero. Fíjense esto. Levanten la mano todas las personas que creen
que el ahorrar dinero es algo bueno, que tener ahorros en tu vida, que quisieras tener más ahorros. Levanta la mano si tú crees que el tener ahorros, ser una persona que ahorra dinero, tener dinero en tu vida es algo bueno para tu vida. Levanta la mano los que creen que los ahorros son buenos, por favor, levanta la mano. La mayoría, excepto alguno que otro que está en el Facebook todavía. Todos creemos que el ahorro es bueno. Entonces, ¿por qué rayos no tienen ahorros? Conozco las estadísticas. Unos de ustedes andan bien fregados. Y el resto, más fregados todavía. Uno que otro que le ha entendido a esto más o menos anda bien. El resto de la gente anda mal. ¿Por qué? Si todos creemos que el ahorro es bueno, ¿por qué no tenemos ahorros? ¿Saben qué es lo que creo? Que es porque simplemente nunca se nos enseñó. Si alguien nos hubiera enseñado lo que Dios enseña, tú tuvieras ahorros en tu vida y tu vida fuera diferente. Fíjense el secreto del ahorro. El ahorro sucede cuando tú le das prioridad. ¿Qué significa darle prioridad? Déjame te lo explico de la siguiente manera para que quede bien claro. Imagínate que estoy platicando con un indocumentado. Y le digo al hindú, oye hindú, ¿qué crees? Estaba platicando con Immigration y me dijeron que te van a dar tus papers. Me dijo, ¿en serio? Me dijo, ¿en serio, machete? Porque me conocen en la radio por machete. Me dijo, ¿en serio, machete? Le dije, ¿en serio? Y luego dijo, ¿ya cómo? Porque es como somos, ¿ya cómo? Le dije, $1,000, pero viene con dos condiciones. Me dijo, ¿cuáles son? Me dijo, una, le dije que no los puedes pedir prestados. Y dos, que los tienes que juntar en 30 días. Quiero que levantes la mano si tú crees que un hindú, para agarrar sus papeles, que no tiene los $1,000, los junta en 30 días. Levanta la mano si tú crees que los junta. Levanta la mano si tú crees que junta $1,000 en 30 días. ¿En cuánto tiempo los juntaría? ¿Una hora? ¿Dos semanas? ¿10 días? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense la diferencia. Que en este ejemplo, el ahorro dejó de ser algo para lo que nunca alcanza y se convirtió en algo muy importante. Cuando el orden como el dinero se debe de gastar cuando llega a tus manos es el siguiente. Primero damos, segundo ahorramos, y aquí está el secreto. Vive con el resto. Si tú lo haces en este orden, te conectas al favor de Dios, tienes ahorros y vives con el resto. Miren lo que dijo Dios acerca de esto. Fíjense lo que dice aquí. Dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. No dice en casa del rico, no dice en casa del que gana mucho hay ahorros. Dice, en casa del sabio hay ahorros. El necio, una versión dice, el tonto todo lo despilfarra. O sea, si tú eres de las personas que vive hasta el tope, te gastas hasta el último centavo que llega a tu vida, tú eres un... Ahí está, para que no me vean feo, porque no lo dije yo, lo dijo Dios. El que vive con margen es el sabio. Y esto no tiene nada que ver con lo que ganas. Tú puedes ganar $2,000 al mes y vivir con margen y tener dinero para un fondo de emergencia, para poner un fondo de la universidad para tus hijos, para juntar para el enganche de tu casa. Pero si tú vives hasta el tope, tú eres un tonto. Y hay gente que vive hasta gasta más del tope, se llama deuda. Y por eso andamos mal económicamente. Oye, hablando de tontos, estaba una señora dando a luz en el hospital y que se complica el parto. Llega el médico y le dice el médico, pues con cara de preocupado, el médico dice, oiga, se complicó el parto. Dijo, ya terminamos. Dijo, pues ya está bien, aunque pues lastimosamente, dijo, al niño le tuvimos que poner oxígeno. Y dice la mujer, ay, qué lástima. Dijo, ¿lástima qué, señora? Es que yo le quería poner Francisco. ¿A poco no hay gente tonta en este mundo? Caballeros, si no le entendieron, nomás pídele a su esposa que se lo explique un ratito. Está bien. Primer principio, ahorra dinero. ¿Y saben qué? Arrancando el jueves, va a arrancar el curso de Paz Financiera. Y no por hacer un comercial, pero aquí vamos a tocar el tema con más detalle, hacerlo más práctico, ayudarte a que tu vida dé un giro así de rápido. Así es que pon atención a eso. ¿Están conmigo? Digan sí. Siguiente principio. ¿Nunca han dicho algo así como, es que el dinero no rinde, Andrés, es que no me alcanza el dinero, es que las cosas están muy caras, es que no alcanzo a llegar a fin de mes? ¿Saben de lo que estoy hablando? No levanten la mano, pero todos lo hemos vivido. Es que cuando no rinde, no alcanza el dinero.
¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Que te falta un plan, te falta una manera de llegar de punto A a punto B, o sea, del día primero del mes y llegar hasta el día 30. Si no hay un plan para llegar del punto A al punto B, nunca llegas, te quedas corto. ¿Sabes qué es lo que te hace falta? Un GPS financiero. Vean esto. Un GPS financiero. Eso es lo que hace falta. O sea, así andaba yo hace muchos años. Si lo pones ahí, Chucho, el GPS financiero. Eso es lo que hace falta. ¿De qué estás hablando, Andrés? Del GPS. Míralo, ahí está. Así era antes. Hoy es con teléfonos. Cuando yo andaba asesor financiero, así andaba. Y agarraba mi mapa y decía, de punto A a punto B. ¿De qué estás hablando, Andrés? Del famoso presupuesto. ¿Han escuchado ese término? ¿Qué palabra más horrible, a poco no? Cuando uno escucha presupuesto, así da, no, Andrés, yo no quiero hacer un presupuesto. No me va a alcanzar para la pizza. No voy a ir al cine. Y la gente habla del presupuesto. Le han dado una muy mala reputación. Pero un presupuesto es simplemente un plano, un plan para que llegues del día primero al día 30 y que no se acabe el dinero. ¿Cómo fuera tu vida si el dinero rindiera? Que este es el día 24, 25 de mes y que rinda. Para que no seas como... ¿A cuántos aquí les gusta la pesca? ¿Alguno de ustedes ha ido de pesca y les gusta la pesca como a mí? A mis hijos nos gusta la pesca. Cuando uno va de pesca, ya tiene ratillo yendo a la pesca. De repente sale uno. Cuando no tienes mucha experiencia y los niños, oye, agarras uno y te sales y celebras y los niños y se te olvida la pesca acá. Pero cuando uno tiene experiencia, ¿verdad? Agarras el que ya agarraste, lo avientas por un ladito, le pones carnada y vuelves a tirar. ¿Nunca han visto el pescadito fuera del agua? ¿Cómo está? Es más o menos cuando un latino, cuando un paisano está esperando la próxima quincena. Que siente que no alcanza oxígeno. O sea, que no alcanza oxígeno, se cuenta que... O sea, día 23 o 24 y la quincena hasta el día primero, hacia el día 30, así dices, ¿cuánto falta para la quincena? ¡Qué cosa más horrible! ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama ruina. Ruina financiera que le has permitido entrar a tu casa por no tener un plan. ¿Qué es la ruina? ¿Cómo eliminas a la ruina? Con un presupuesto. Miren lo que dijo Dios acerca de esto. Dice en el libro de Lucas, si la pones ahí, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente para terminar? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, ahí está otro hombre que empezó a edificar y no pudo terminar. En la construcción, nadie empezaría a construir una casa de $500,000 si no hay un plano. Nadie lo hace. Nadie va a invertir esa cantidad de dinero si tú tienes, si no hay un... Es más, no llegan los muchachos a tirar hilos para las formas si no hay un plano que dice, esta es la elevación de la casa, aquí van los arbustos, las ventanas, las puertas, hasta los enchufes están pensados. Andrés, bueno, pues eso que tiene que ver conmigo, eso es $500,000. Fíjate, si tú ganas 14 la hora y tu esposa gana 9 o 10, son $50,000 por año. En los próximos 10 años, $500,000 va a pasar por entre tus dedos. Si tú no tienes un plano, un presupuesto, el plan de Dios para cómo manejar el dinero, como agua entre los dedos. ¿Y sabes qué sucede cuando andas batallando? El matrimonio se pone bien complicado. Y te voy a decir por qué. Porque cuando andamos batallando con las finanzas, las mujeres se ponen bien bravas. Porque las mujeres tienen como un instinto de protector de mamá osa. Que, ¿nunca han visto quién protege los cachorritos? Una vez una familia de ositos. ¿Quién protege los cachorritos? Nunca. Oye, una fiera en la casa. Nunca he escuchado con un compadre que dice, es que mi compadre tiene una fiera en la casa. Ahí está. Eso es lo que sucede, porque la mujer se siente desprotegida. Siente que los cachorritos se van a morir de hambre porque están en ruina. Una vez estaba las cosas tan graves financieramente en la casa y la mujer estaba con los colmillos bien pelones. Así, pero... O sea, es que las mujeres cuando andas batallando... O sea, hasta bigote le sale. ¿En serio? Se ponen barbonas y en serio, como una osa, o sea, como una mamá osa. Se le sale el instinto, o sea, el ADN de mamá osa. Hoy estaba tan preocupado el chamaco, el muchacho este, que habló a 911 y dijo, ¿cuál es su emergencia? 911, ¿cuál es su emergencia? Dijo, mi esposa lleva 2 horas sin decir nada. Oye, que se escucha bien preocupado el muchacho que dijo, pregúntele qué es lo que tiene, ¿por qué? Dijo, ya le pregunté, ¿y qué dice? Dice que no tiene nada. Oye, más preocupado que nomás escuchó el muchacho en 911 que le dijo, aléjese lentamente.
No le lleve la contraria. Los refuerzos llegan en 3 minutos. Brava la mujer. Y luego tú quieres llegar y decir, ay, mi amor, dame un besito. Nomás te pela los colmillos. Qué besito, ni que nada. Ponte a jalar arrastrado. ¿Sabes por qué? Por falta de un presupuesto. ¿Qué cosa más difícil? Hacer un presupuesto no es complicado. Agarras un papel, así como este. Puede ser en tu teléfono, puede ser en tu iPad, puede ser en una computadora, puede ser con Excel, pero con un papel. Y te lo gastas tu sueldo por escrito. Pones lo que entra menos lo que sale igual a cero. Tiene que ser igual a cero. Si tú y tu esposa ganan 3,000 como familia, le pones 3,000 arriba. Y empiezas. Bueno, 300 son para Dios. Y empiezas la renta, la luz, el agua. Y te lo gastas todo y le restas. Si entraron 3,000 y salieron 3,300, ¿a cuánto da? A menos 300. Eso sería normal para cualquier persona que tenga algún tipo de deuda. Y ahí te vas a dar cuenta. Oye, con razón andamos tan apretados. Entonces ya nada más le ajustas, le quitas los 300, lo haces que balancee y dejas de vivir basado en la cuenta de banco. Vives basado en lo que está en el papel. Y cuando llega el día, el último de mes, mira, cachetona la vida. Oye, viejo, ¿ya es 25? ¿Por qué no andas todo estresado, todo feo, todo? Porque ven que la gente se pone fea cuando no rinde el dinero, porque no duermes bien, los cobradores están llamando, está la ruina, todo lo que da, ojeroso, todo, caminas todo entumido, explota la gente, anda todo preocupado. Mi papá decía, es que ando mortificado, esa es la palabra de él, le andaba mortificado por las finanzas. Pero cuando tienes un presupuesto, la vida tranquila. Este es uno de los temas bien importantes que tomo en el curso de Paz Financiera, donde en lugar de aventarme 7 minutos, me aviento una hora enseñándote. O sea, no es más complicado que lo que te dije, pero sí hay que aprenderle un poquito más. Tomen ventaja de eso. Está un muchacho y platica con su papá y dice, oye, papá, fíjate que todos los días escucho una voz maligna dándome órdenes. Dijo, no estaré poseído. Dijo, no, hijo, estás casado. Así es la cosa, dijo. Uno nomás se casa y así se pone la situación. ¿Cómo acabas con eso? Un presupuesto. No te acuestes hoy sin tenerlo listo. Toma el curso, apréndele a esto. Esto va a cambiar tu matrimonio como pocas cosas cambian tu matrimonio. ¿Están conmigo? Digan sí. Fíjate, siguiente principio. Eliminar deudas. ¿Qué rollo con esto de las deudas? ¿No se supone que como gente de otro país veníamos al país de la oportunidad a crecer económicamente, a estar mejor, a juntar una lana, tener una mejor vida? Y la verdad es que la mejor vida sí sucede, porque aquí, en este país, el más pobre tiene aire acondicionado, tiene una troca perrona, 800 canales, un iPhone. ¿En serio? O sea, aquí no existe la pobreza como la conocemos en otros países, pero el punto es que no veníamos a llenarnos de deudas, veníamos a estar mejor económicamente y parece como que dimos paso atrás. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es bien fácil endeudarte. Es lo que yo he aprendido. Y aparte todo el mundo te dijo, si tú quieres ser alguien en este país, tú tienes que construir. ¿Ustedes también cayeron? Yo pensé que fue el único bruto que se creyó la cosa esa. Pero miren lo que dice Dios acerca de esto. Dios dice, el rico domina al pobre y el que pide prestado se convierte en esclavo del acreedor. Y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Financieramente. Si te das cuenta que Dios no nos llama a esto. Se supone que el pueblo de Dios salió de la esclavitud. ¿Por qué te volverías a esclavizar? Hay gente que trabaja y le entrega un 60% de su sueldo al amo por tantas deudas. Otros el 40, otros el 20, otros el 80. Otros ya le aprendieron a esto y ya salieron y dicen, jamás vuelvo a sentir la vida de esclavo. Saben que hasta el machete para tu billete que tienen enfrente cayó en esto y feo. ¿Saben cómo caí yo? Estaba en la universidad y me dijeron, hey, ¿quieres ser un adulto? ¿Quieres ser una persona mayor? Ajá. Construye crédito. Ok. ¿Cómo le hago? Ir, aplica aquí por una tarjeta. Y aparte, si aplicas hoy, te regalo una camisa de tu luchador favorito.
dinero gratis y camisa de mi luchador favorito. Dije, ¿dónde firmo? ¿Y qué crees? Apliqué y que me la dan la tarjeta. $300 de crédito. ¿Qué crees que hice con los 300? Le puse un estéreo a mi carro. Escandalazo que traía. Mi mamá nomás como desde las 4 cuadras decía, ahí viene mi hijo ya. Lo primerito, y luego nomás llegas al top y te incrementa el crédito y te incrementa. Y luego uno se hasta se le infla el pecho. ¿No están dando más crédito, vieja? Y se siente uno bien. Oye, venía mi cumpleaños. Dijo, oye, no podemos recibir a la gente en esos muebles feos que tenemos. Y esa misma mañana nos arrancamos a la mueblería. Y quedé como la sala, esa que nos gustó, 1,200. Que se las bajo a 1,000. Y ya ves, mi amor, maridazo que te agarraste. Cualquier otro maridillo de esos hubiera pagado 1,200, pero este que tienes, a 1,000. Y como no tenía dinero, 12 meses sin intereses. Un poquito más de deuda. Y venía él, dijo, mi esposa estaba así con la barriguilla, así está acá. Dijo, oye, necesitamos un carro confiable. Y cierto, ¿verdad? Un carro, ¿cuántos de ustedes? El carro confiable, cayeron. Un carro confiable. Es que como un buen marido, ¿cómo darle un carro, una garra a su esposa que lo deje tirada en la carretera con el niño? Imagínate, oye, que nos arrancamos allá al dealer y que le compré el carro que me gustó a mí, a mi esposa. Un poquito más de deuda. Y así estaba nuestra vida. Oye, y de repente teníamos como 2 años de casados. Dijo mi esposa, oye, ya necesitamos un juego de recámara. ¿Cuántos de ustedes estaban casadillos y tenían nada más los puros fierritos, el box y el colchón? ¿Saben lo que estoy hablando? Sin juego de recámara. Oye, nos arrancamos a la mueblería y le dije, la que le guste, mi reina, para eso tiene rey. Oye, que escoge una con mármol arriba. Oye, tenía 4 columnas y unos fierritos arriba. Que me rayó todo el techo de la casa, así del apartamento donde estábamos, porque no cabía la cama. Batallamos para meterla a la cama. Pesadísima. Oye, y de este vuelo la cama así. Me daba un miedo caerme en la noche. Dije, si me caigo, me quiebro un brazo. O sea, es neta. O sea, venía con escaloncito la cama. Oye, ves para abajo y dice, ay, eso está. Alejo la caída. Oye, y como no tenía dinero, 12 meses sin interés. No, que 12. 60 cuotas sin interés, 5 años, chiquitos los pagos. Y así de repente, estábamos así. ¿Cuántos de ustedes han sentido esto? Que llega tu quincena, tu cheque, parece que hay una aspiradora conectada a la cuenta de banco. Puros pagos, te pagan el viernes y para el lunes fregado otra vez. Es muy difícil ganar con el dinero así. En esta vida no hay para ahorrar, no hay para invertir, no hay para comprar casa, no hay para arrancar el negocio. Y aparte, se te cansa el pescuezo y la pierna. Esto no es vida. Esto no es un buen negocio. Bueno, es un excelente negocio para ellos. No para ti. ¿Cómo salgo de esto, Andrés? Se toma mucho esfuerzo, no es fácil, pero vale la pena. Yo recomiendo la bola de nieve, que es donde pones tus deudas de la más pequeña a la más grande. Pagos mínimos a toda y le das con todo a la pequeñita. Y cuando terminas con eso, te basta la segunda. Y cuando terminas con eso, le apretas más el presupuesto y le mandas todo eso junto con el pago mínimo de la tercera. Y como una bola de nieve que va dando vuelta y va rodando y se va haciendo más grande la bola de nieve y ataca la deuda con más, la siguiente deuda con más. Y eso es lo que he visto que saca la gente. Mucha gente ha salido de esto. Tú no vas a ser el primero. Literalmente miles, decenas de miles de familias que están aprendiendo de esto salen de deudas. ¿Cómo fuera tu vida si no tuvieras ningún pago? Bueno, y la luz, eso no cuenta. O sea, esos son los servicios mensuales. Pero que no tuvieras ningún tipo de deuda. ¿Imaginas llegar al punto en el que haces estas recomendaciones, le crees a Dios y dices, yo no quiero ser ningún esclavo de nadie? Yo no quiero ser ningún esclavo de nadie. Y eso es lo que esto ocasiona. Pero tú le aprendes a cómo salir de esto, como te enseñé, con un poquito más de específico. En el curso lo toco con bastante detalle. Me avento 1:20 enseñando sobre este tema y todos los mitos que esclavizan a la gente. Pero el punto es que vas a llegar al punto en el que vas a poder decir tú, cuando sales de deuda,
Te están sobrando 500, 800, 1000 mensuales. 1500 le mandas a la deuda. Con un presupuesto, con control sobre el dinero. Y dices, ya veo, esta es la vida que Dios quiere para nosotros. No sabía, Andrés. ¿Saben cómo se siente cuando uno aprende a ahorrar? Yo recomiendo juntar $1,000 así rápido, tener un presupuesto, salir de deudas. Quiero que vean esto. Quiero que vean este video porque creo que esto encapsula la sensación cuando uno tiene control del dinero. Vean esto. ¿Así te sientes? Mira. Oye, ¿no me juntas $1,000? Como campeón. ¿Eh? Mira nomás. Oye, como princesa en carro alegórico. ¿Nunca han visto en los desfiles cuando van en los carros alegóricos? Como nomás así. No dicen así. Ya junté $1,000. Ya me rinde el dinero. Una sensación de poder, de control sobre el dinero, que es difícil de describir. Y yo sé que hay gente que dice, Andrés, ¿sabes qué? Se me dificulta creer que tengo la fuerza interna para lograrlo. Yo sé que otras personas lo han logrado, pero yo ya lo intenté, Andrés, no pude. ¿Qué puedo hacer, Andrés? ¿Cómo le hago para que esto suceda? ¿Sabes que mi esposa y yo fuimos también esas personas? Cuando estábamos aprendiendo esto, también conocimos un poquito más de Dios. Dios realmente sanó nuestro matrimonio. Estábamos a punta de divorcio, empezamos a ir a la iglesia y las cosas cambiaron. Y estábamos tan agradecidos con el Señor que empezamos, ¿qué más? Y empezamos a aprender de esto. Y cuando digo a la gente, métele turbo. Pero ¿qué significa turbo? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le meto turbo, Andrés? Fíjate, cuando una familia se conecta al favor de Dios, ¿qué significa conectarte al favor de Dios? Tener la protección, el favor, la bendición de Dios, es cuando le metes turbo. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Y es lo que les recomiendo que ustedes hagan. Me he dado cuenta que cuando una familia opera su dinero, ¿verdad?, no rinde tanto, o sea, el 100% de tu dinero no rinde tanto como administrar el 90% del dinero con el favor de Dios. ¿De qué estás hablando? Que cuando tú recibas el dinero, apartes un poquito de dinero y se lo des a Dios. Y con una fe así real de saber que o sea, que ya has visto, estás viendo la iglesia, estás viendo cambios, que Él va a bendecir tus finanzas y protegerte. Miren la escritura, miren esta escritura que dice aquí. Es impresionante. Miren lo que dice aquí. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo bendición hasta que sobreabunde. Es más, el antídoto para no ser una persona enfermo de cositis es la generosidad. Por eso les dije, la manera de gastar el dinero es que primero damos y empiezas por honrar a Dios y luego por encima de eso te la pasas increíble. Pero esto es meterle turbo, esto es conectar el favor de Dios a tu vida. Y con un presupuesto no se complica tan como tanto antes. Honren a Dios con su dinero, conéctense al favor de Dios. Los dejo con esto. ¿Ustedes saben lo que es un abejorro? ¿Saben lo que es un abejorro? Un abejorro es como una mosca grandota. O sea, no es una mosca chiquita, es una mosca grandota, así. Que si tú le preguntaras a una persona de aeronáutica, diría, un abejorro no debe de poder volar. ¿Por qué? Porque si tú ves un abejorro, está grandota la mosca, está bien gordito y tiene unas alas bien chiquitas. Tú dices, oye, grandote, panzón y luego prieto y con unas alas bien chiquititas, no debe poder volar. Pero el abejorro nunca escuchó eso. El abejorro dijo, mira, tengo alas, y se fue a volar. Pero yo creo que el hispano, como el abejorro, a lo mejor nadie le dijo nada, pero al hispano sí le han dicho, oye, es que tú eres hispano, tú haces el trabajo duro y te pagan poquito, no aspires a mucho. ¿Te creíste del machete ese que trajeron el Andrés Gutiérrez? Ay, por favor, eso no es para ti. Él está hablando otro tipo de gente. Y eso ha llegado y ha envenenado el espíritu del pueblo latino.
Eso es como creer que los principios de Dios aplican para otro tipo de gente, pero no para nosotros. Y aquí estoy yo para decirles: hey, prieto panzón. Ah, no, tengo. Abejorro, abejorro. No, no es cierto. Estoy jugando. Hey, tú puedes volar. Te voy a decir por qué. Porque las instrucciones de Dios siempre funcionan. Aprende a ahorrar. Haz un presupuesto. Sal de deudas. Conéctate al favor de Dios. ¿Quieres aprender más de esto? Toma el curso. No quiero hacer un comercial de esto, pero en serio, apréndele más a esto. ¿Saben qué digo en la radio? Entre más le echas a este espagueti que tenemos acá en la cabeza de finanzas, más crecen las cuentas. ¿Sabes qué significa eso, crecer las cuentas? Tener la bendición de Dios en tus finanzas. Dios les bendiga. Muchas gracias.